Querido diario, después de un tiempo alejado del mundanal ruido, de la fama y sobre todo de las apuestas, puedo decir que soy un conejo satisfecho. Vivo una vida conectada con la naturaleza, contemplativa, sana, en armonía con el medio ambiente. Me alimento de lo que me da el bosque, me calefacciono con la leña que recolecto, me gusta contemplar el fuego y sobre todo me gusta... ¿Bodoque? Oh, ¿Ramona? ¿Cómo llegaste hasta acá? Por Waze, publicaste tu dirección en tu Facebook. Ramona es un viejo amor. El único real, quizás. Me ha hecho sufrir más de lo aconsejable. Pensé que nunca más la vería. Veo que sigue siendo un holgazán, pero ahora no lo disimulas. Ahora vivo en sintonía con la Pachamama, querida. Si quieres, siéntate y come conmigo lo que hoy nos ha regalado. ¿Marshmallows? Sin duda hoy ha sido generosa. ¿Podemos conversar en un lugar decente? Veo que no has cambiado, primor. Oh. Te necesito. Y ahora me lo dices. Quiero que hagas un reportaje sobre la contaminación atmosférica. No sé cómo, pero eres la única persona con credibilidad que conozco. No puede ser que sigamos respirando tanto humo todos los inviernos. Lo siento, estoy retirado, viviendo una vida sustentable y respirando aire puro. Sustentable, respirando aire puro. Desde que llegué, solo te he visto tirar humo a la atmósfera, haciendo fogatas, calentando tu casa con leña. Eres un ecologista de pacotilla. Y fue así como me embarqué en esta historia. Ramona me llevó a recorrer la ciudad. A cualquier otra persona le hubiera dicho que no. A ella era imposible. Mira la ciudad, Juan Carlos, atestada de autos. Autos que solo llevan a una o dos personas en promedio. Son uno de los grandes responsables de la contaminación que ahoga Santiago. La verdad es que el asunto es ridículo. Por ejemplo, el espacio que ocupan 60 personas transportándose en auto es infinitamente superior al que ocupan esas 60 personas andando en bicicleta y las mismas 60 personas utilizando el transporte público. Señor, señor, quería preguntarle, ¿hacia dónde va? Salí a usar mi auto. Ay, ay, ay. ¡Salí a comprar el pan! ¿Para dónde va? No sé, estoy perdida. ¡Muévanse, muévanse rápido! ¿Para dónde va? Salí a hacer nada. Uy, oh. ¿Saben lo que hacen? La gente es libre de ir donde le plazca y como mejor le parezca. Pero muchos de los viajes en auto podrían ser hechos en bicicleta, a pie o en transporte público. Y aunque no lo crean, además de contaminar menos, llegarían más rápido y gastarían menos dinero. Está comprobado que un viaje en bicicleta en distancias cortas es más rápido que uno en auto. Y que caminar es un buen ejercicio y un medio de transporte muy eficiente cuando no se tiene apuro. Si hipotéticamente desaparecieran los autos, ¿desaparecería esa nube negra, Ramona? En gran parte, pero también aportan lo suyo la gente que quema basura, las maquinarias de las construcciones, las chimeneas de las industrias o los pegados como tú, que siguen quemando leña. Además, Santiago es una ciudad que está diseñada para vivir bajo el humo. ¿Cómo es eso? Vivimos rodeados de cerros. En invierno, el frío provoca que el humo permanezca a baja altura y quede encerrado entre estos cerros, impidiendo que el viento ventile adecuadamente la ciudad. Así, nuestros ancianos y niños sufren respirando un aire lleno de material particulado. ¿Material particu qué? ¡Lado! Te lo explicaré con un pelo. Este es mi pelo partido por la mitad. Este punto es un material particulado 10, que corresponde a una partícula de polvo. Y este de acá es un material particulado 2.5, que corresponde a una partícula del humo que respiramos a diario. Este es el material particulado realmente peligroso, porque se incrusta en tus pulmones y finalmente te mata. Impactado por la información que me entregó Ramona, me fui a investigar directo a la sala de urgencias de un hospital. Señora, ¿podría culpar a la contaminación atmosférica del sufrimiento de su hija? Claro que sí. Está completamente obstruida. Señor, ¿me puede hablar? ¡Apenas! ¿Cree que sus problemas respiratorios son producto de la contaminación atmosférica? Obvio que sí. ¿Dónde estudió periodismo, muchacho? En la escuela de la vida. Oh. Creo que tenemos suficiente material para el reportaje, Ramona. ¿Suficiente? Esto recién comienza, Juan Carlos. El avión nos espera. ¿Avión? ¡Ey, vamos! ¡Apúrense! Vamos, Juan Carlos. No hay tiempo que perder. ¡Me quiero matar!